Buenas noches, nuestro primer programa del 2020. Deseándoles a todos ustedes que este año, que es un año de elecciones, un año de cambios, sea un año que ciertamente no nos traiga muchos conflictos y logremos superar cualquier cosa que venga. Como es natural, todavía nuestro equipo está de vacaciones y tenemos un programa especial de algunas cosas que hemos hecho, que hicimos en el 2019 y que ameritan ser repetidas. Pero también tendremos un foro actualizado de lo que va a pasar en el 2020, las perspectivas políticas, económicas que tenemos para este 2020. Nuevamente, muchas felicidades. La República Dominicana es uno de los 10 países de mayor riesgo climático a nivel mundial. Le envíen la señal a la sociedad de que las elecciones fueron limpias. Ese es el reto que tiene la Junta. Perfecto. Y es el reto que tienen los políticos. ¿Cómo esa deuda ha venido creciendo año tras año y para qué es que nos estamos endeudando? Debe ser el llamado a reflexión que hagamos todos los dominicanos. En esta Navidad Claro, tu Claro prepago es Claro Kid. Con internet gratis por 30 días. 25 GB de almacenamiento con Claro Drive. Y sigue navegando con tus paquetes de internet ilimitado prepago. Ven a Claro y conoce todos los equipos disponibles para ti. Disfrútalos con GigaRed Claro. Hiperconectividad a máxima velocidad. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta. Disfrutando de este programa gracias a ahora vamos a analizar el 2020. Tenemos siempre a este momento iniciando el año a unos expertos que nos hablen cómo va a estar el 2020.
El año 2020 es un año electivo y la Junta Central Electoral tiene por delante el gran reto de conseguir unas elecciones democráticas en el país. Nuestra situación política requiere más que nunca de un alto grado de responsabilidad institucional por parte de todos los actores que intervendrán en las próximas elecciones. Frente a los serios problemas de corrupción, falta de transparencia, las desigualdades y el nepotismo, debemos preguntarnos si la democracia que tenemos debe ser rediseñada. La necesidad de que el país se encamine hacia un desarrollo sostenible, ecológico y autosuficiente debería ser la meta de todos los años por venir. La educación también supone un gran reto. Necesitamos cambios profundos en nuestro sistema educativo para salir del foso en el que se encuentra. Un reto no menor también supone los índices de violencia. Debemos hacer hincapié en que nuestras leyes garanticen que haya un régimen de consecuencia ante los infractores. Y en el crecimiento económico, se espera que en el 2020 no sea solo macro, sino micro y que lo sienta todo el país. Pero veremos qué opinan los expertos sobre lo que nos espera en el 2020. Estamos muy contentos con nuestros panelistas celebrando el 2020. Vamos a desearles a ellos lo mejor. Sobre todo que si se lo deseo a ellos, se lo estoy deseando al país, porque ellos son parte importante de este país. Vamos a presentar a Rosario Espinal, politóloga, a Henry Gebrat, economista, y licenciado César Dargan, vicepresidente ejecutivo de CONET. Estuvieron con nosotros ya a final del 2019, analizando el 2019. Les invitamos para que a principio de año nos analicen qué nos espera en el 2020. Y vamos a comenzar con Rosario, porque como hemos dicho aquí, va a ser realmente un año político que va a afectar la parte económica, pero que vamos a ver qué nos espera este 2020, que ya lo sabemos todo. Pero esta crisis, ¿la lograremos subsanar? Rosario. Pues sí, va a ser un año, por lo menos el primer semestre, digamos hasta agosto de este año, un año eminentemente político. Y circulará mucho dinero para los que hacen análisis económico, porque siempre ocurre en las elecciones, a veces se desbordan y eso no es bueno. Pero desde el punto de vista político, pues tenemos las elecciones ahora en febrero, las elecciones municipales, donde van a ir a contienda muchas candidaturas, todas las alcaldías, alcaldes, regidores, distritos municipales, directores, subdirectores, vocales. Así que mucha gente va a elecciones ahora en febrero. Y eso va a servir de plataforma para las elecciones de mayo. Vamos a ver qué sucede. Cómo sale la competencia en febrero, qué augura eso para mayo, y tenemos pues muchos partidos compitiendo, partidos grandes, partidos pequeños, alianzas, alianzas diversas, alianzas, muchas alianzas parciales, prácticamente todas las alianzas son parciales. Pero tenemos un ingrediente nuevo, Rosario, es un PLD dividido entre dos líderes como Leonel Fernández y Danilo Medina, lo que hace que estas elecciones sean más morbosas, pero más complicadas. Así es, más complicadas, más confusas, y incluso estos procesos electorales permitirán ver cuál será la magnitud del efecto división en el PLD. Si se expresará en una disminución del caudal de votos hacia el PLD o si el PLD podrá superar esta división en la contienda electoral. Esa es una de las grandes expectativas que tenemos, ver cuál ha sido o cuál va a ser en términos electorales el efecto de la división. Bueno, ya sabes que cuando hay mucho dinero, el dinero del Estado, pues la división puede mermarse significativamente a un impacto que no sea tan grande, pero el impacto económico de estas elecciones, Henry, sí es fuerte, porque aun cuando Rosario nos acaba de decir que hay mucho dinero en la economía, ese dinero viene de otras cosas que debió ir para equilibrar otras fuentes. Por ejemplo, la deuda externa. ¿Cómo va a estar esta deuda externa en el 2020, ya que creció tanto el año pasado a un 50 del PIB? ¿Eso es too much o no? Definitivamente, mira, en tiempos ordinarios, o en años electorales acostumbrados, el escenario era más o menos el mismo. El primer semestre, con el dinero de la campaña, más crecimiento. En el segundo semestre, se recoge y vamos a tener que ajustar. Creo que en el 2020 se va a mantener entre dos casos extremos.
Uno muy negativo que sería el desguañangue, hemos vivido. Es una palabra francesa, que se sepa. En otros torneos, ¿verdad? Y el ajuste fiscal, la gran reforma, que todos entienden que de cierto modo va a ser la discusión en el segundo semestre para el presupuesto del 2021. Creo que este presupuesto del 2020 fue el último presupuesto antes de la gran reforma fiscal. Yo creo que eso va a pasar a la buena o a la mala, pero eso es lo que va a pasar. La segunda mitad del año vamos de verdad a tener que discutir o implementar los ajustes fiscales para poder ser más manejable el tema de la deuda, que va a seguir creciendo el año que viene más allá del 50% del PIB. Bueno, y eso es grave. César, crecimiento de una deuda pública privada de más de un 50%, un país en elecciones, las empresas entonces restringidas. ¿Cómo ves el 2020? Definitivamente cerramos un año 2019 con un déficit acumulado que forzó a aprobar un presupuesto complementario como ha sido tradición en los últimos años. Esto es algo legal, la ley lo permite que ocurra. Sin embargo, lo que tenemos que revisar es que si no llegamos a las proyecciones de ingresos y continúan los egresos a la velocidad que van, se producen estos déficits. La deuda de la República Dominicana ha venido creciendo, aún se encuentra en márgenes tolerables, sin embargo, la proyección de crecimiento que lleva es algo que merece toda nuestra atención. Por eso este año 2020 debe ser un año en el cual los compromisos políticos que están por delante en el próximo semestre deben transcurrir en calma, en orden, respetando el ordenamiento jurídico, y repetiré la palabra que utilicé al final del año pasado: generemos confianza, confianza en que la República Dominicana y los dominicanos tomarán la mejor decisión posible en estas elecciones. ¿Que la tomarán espontáneamente o serán obligados a tomarla o realmente serán comprados para tomarla? Yo creo que la madurez y la conciencia política en la República Dominicana ha ido creciendo. Yo creo que las elecciones anteriores en el 2016, donde inclusive vimos fraccionamiento del voto al nivel municipal, donde el presidencial ganaba un partido y al municipal ganaba otro partido, lo veremos en estas elecciones. De seguro tendremos un Congreso más diverso. La diversidad en el Congreso conlleva otra dinámica de concertación, otra dinámica de ejercicio político que quizás en la República Dominicana no hemos estado acostumbrados, pero si generamos la confianza que se requiere, el país debe seguir avanzando. Rosario, el 2019 lo terminamos con un informe PISA muy malo de la educación dominicana. Comenzamos ya este 2020 y no creo que se avizore ningún progreso en la parte de la educación, que es tan importante para el desarrollo del país. Cada vez que se publican los resultados de los exámenes, de las evaluaciones PISA, pues comienzan a buscar culpables. De repente, generalmente se señala el gobierno, y realmente el gobierno tiene una cuota importantísima en el fallo, digamos, del sistema educativo, pero el fallo del sistema educativo es complejo y es diverso. Tiene que ver con la inversión que hace el gobierno, dónde invierte el dinero, tiene que ver con los profesores, con su disposición realmente de dedicarse al magisterio y dedicarse a la educación y no hacer huelgas a cada rato y perder clases, tiene que ver con el contexto social de esos muchachos que están en las escuelas, qué apoyo familiar tienen, cuál es el nivel educativo de sus familias. Es complejísimo el problema y yo pienso que en vez de estar señalando culpables todo el tiempo, el gobierno lo que debe hacer es realmente un esfuerzo inmenso por integrar los sectores más diversos para mejorar la calidad de la educación en todo el sistema escolar. La economía del 2020, ya acabas de decir que, bueno, todo dependerá de cómo se maneje una parte del trimestre, otra parte del otro trimestre. ¿Pero hay algún otro factor externo que nos pueda afectar para la economía de este 2020? Sí, nuevamente, mira, yo te diría este cuatro factores que tenemos que seguir. Lo que va a pasar en los Estados Unidos. ¿Con Donald Trump? Con Donald Trump, oh. O sin Donald Trump. Eso va a depender, eso no depende de nosotros, obviamente, pero obviamente lo que pasa en Estados Unidos tiene una incidencia muy fuerte acá. Dos, lo que va a pasar con los precios del petróleo. Pueden desplomarse los precios, pero pueden ir subiendo más allá de lo que está contemplado en el presupuesto, que es 59 y algo el barril. Tercer, ese elemento, obviamente, lo que va a pasar con el sector turismo. Y finalmente, algo que nos ha tratado bastante bien
en los últimos años, pero que recurrentemente es un riesgo para la República Dominicana, que es el factor climático. La temporada de huracanes es cada año un riesgo mayor para la República Dominicana, que no debemos de olvidarnos que la República Dominicana es uno de los 10 países de mayor riesgo climático a nivel mundial. Decía César, Henry, que la deuda pública está todavía tolerable. ¿Opinas lo mismo? Desde un punto de vista de flujo de caja, de tesorería, sí. Desde un punto de vista social, yo creo que no, porque ya el Estado tiene que dedicar el 44% de sus ingresos para hacer eso de la deuda. Eso no le permite hacer las inversiones necesarias, por ejemplo, en el caso de la salud. César, entonces, si es así, un 44%, que es demasiado, ¿qué opina? ¿Por qué dice que es moderado? O sea, que todavía se puede manejar. ¿No entiendes? Por una razón fundamental. El endeudarse no es malo. No es malo para un país, no es malo para una persona. En sus finanzas, en el día a día, la persona va a un banco y toma un préstamo. El asunto es para qué uno está buscando el préstamo y qué capacidad tiene de pagar ese préstamo. Cuando digo que es tolerable es porque si hacemos una comparación con otros países de nuestra región, de Europa, de Asia, el porcentaje del PIB de la República Dominicana que representa la deuda todavía está en un margen que no es de los mayores. Bueno. Ahora bien, ¿cómo esa deuda ha venido creciendo año tras año y para qué es que nos estamos endeudando? Debe ser el llamado a reflexión que hagamos todos los dominicanos. Bueno, pero ¿para qué nos estamos endeudando? ¿Para hacer obras que no son productivas para el país o sí? Definitivamente el modelo de desarrollo social que queremos tener como país requiere recursos y esos recursos no están disponibles. Okay. El desarrollo de la infraestructura en la República Dominicana requiere recursos. Ahora, seamos creativos. En el Congreso hay una ley de alianza público-privada que permitiría mayor flexibilidad de participación del sector privado financiando en el mediano y largo plazo proyectos de infraestructura con responsabilidad compartida. Esto ha sido exitoso en otros países. Entonces, más allá... ¿Cuántos años tiene ese proyecto de ley o de anteproyecto? La versión más reciente fue sometida el año pasado, en el verano del año 2019. Avanza en el Senado y ojalá sea priorizado también en la Cámara de Diputados, aunque sabemos que la agenda está compleja. Bueno, ahorita decía yo por una equivocación que en el 2029 estábamos ya. Yo creo que vamos a estar para el 2029 a ver si la programación ya está, porque tiene mucha positividad, pero como se aplazan aquí las cosas importantes y que realmente generan cambios, pues yo creo que en el 2029 vamos a estar aquí hablando todavía de que no fue aprobada. Ojalá que no. Okay. Muy bien. Ya para ir finalizando este foro, en la parte de corrupción, Rosario, ¿tú crees que este año 2020 vamos a tener algunos condenados por corrupción? Caso de Brecht, por ejemplo. Uy. ¿Qué pregunta? Yo no sé si vamos a tener condenados. Pero se supone que sí. Ojalá que el gobierno, el sistema de justicia, en particular el sistema de justicia, comience a dar un ejemplo para que se sancionen a las personas que cometen actos de corrupción. Porque la corrupción es un serio problema en la política dominicana. La gente así lo ve, la gente así lo entiende, a la gente le preocupa. Y aunque no es un tema que se hace central mientras no haya una crisis económica grande, porque cuando hay una crisis económica grande la gente le pone mucho más atención a la corrupción. Pero mientras esa crisis, digamos, no llega, a veces la gente se hace de la vista gorda con la corrupción, pero hay muchos recursos que se desvían. Por ejemplo, hemos estado hablando aquí en este programa de si hay endeudamiento, de si no se destina el dinero a las áreas prioritarias del país. Es que también mucho dinero se desvía por la corrupción. Entonces, hay que poner orden en la casa. Antes de poner más impuestos, por ejemplo, hay que poner orden en la casa. Si no se pone orden, si el gobierno no pone orden en su propia casa gubernamental, en el uso de los fondos públicos, entonces es muy difícil decirle a la población que le van a aumentar los impuestos. Para cerrar ya este foro del 2020 y como el principal tema de este año va a ser las elecciones, Henry, aunque no es tu fortaleza, ¿piensas que la Junta Central Electoral va a salir airosa, que los partidos dominicanos van a salir airosos, que el país va a tener una experiencia positiva? Mira, como no te voy a dejar que me lleve para lo hondo, ¿verdad? Que te desguañan. Obviamente hay un reto enorme. Ajá. Sobre la Junta Central Electoral. Yo creo que la recomendación que hizo Rosario el año pasado, en el cierre de año, es que los dos principales partidos también tienen ahí una responsabilidad compartida, porque el sistema ahí es de todos. Y yo creo que lo que está en juego en el 2020 no es cualquier cosa, va mucho más allá
solamente de quién gana, quién pierde, porque ahí todos podemos ganar, pero todos también podemos perder. Bueno, César, ¿cuál es tu opinión de esa parte? Si la Junta Central Electoral, si el país, si el voto automatizado, si la contadera del 100%, del 60% de la población que va a votar, se va a lograr un consenso y no habrá un algoritmo por ahí que nos fastidie nuevamente. Nos hemos pasado el programa comparándonos con otros países del mundo en muchos temas. Y si con alguien no tenemos que comparar es con aquellos que funcionan y están a un nivel de mayor desarrollo que nosotros. En países desarrollados las elecciones son algo común y corriente. Son un día de trabajo, las personas en su hora de almuerzo van y votan y cuando llegan a su casa en la noche ya con una proyección hay una definición de esas elecciones y al otro día las cosas siguen normal. Nuestra aspiración es que en la República Dominicana podamos tener eso. Para eso hay que generar la confianza en las instituciones que se la deben ganar con acciones responsables de frente al país, pero también apelamos a la madurez de los actores políticos para que entiendan qué es lo que tenemos por delante. Son elecciones complejas, sin arrastre, con voto preferencial a todos los niveles, con separación en el tiempo, con limitación de uso de recursos. En ese escenario apelamos a la madurez de los actores políticos y a la responsabilidad que tiene que jugar la Junta Central Electoral. Ya al margen de eso, los dominicanos estoy seguro que con conciencia marcarán su voto. César, ¿tú estás seguro que estás en el 2020 o en 2029? Tenemos que poner la mente donde queremos llevar nuestras acciones. Ok, eso es verdad. Muy bien, Rosario, ya para finalizar, ¿qué crees que va a pasar en este 2020 con las elecciones? Pues estamos a la espera a ver qué pasa. Yo lo que quiero reforzar aquí es la idea de que los dirigentes políticos, los líderes políticos, la clase política, le ha dado muchos palos, para decirlo de manera simple, al propio sistema de partidos. Uh-huh. Lo han ido fragmentando, sí. Eso no es bueno para la democracia. Entonces es tiempo de que la clase política, esos dirigentes de los partidos, esos líderes entiendan que no pueden seguir dándole palos al sistema de partidos, que tienen que rearticularlo, que tienen que reforzarlo, que tienen que hacer buenos gobiernos, que todo eso es importante para que este país realmente avance, Rosario, para que se consolide la democracia. Ok, entonces para finalizar, ¿vamos a lograr algo con la Junta Central Electoral, el voto automatizado y las elecciones? ¿Y vamos a lograr elecciones que no digan que hubo un algoritmo que hizo trampa? En todas las elecciones aquí se dice que hay trampa, prácticamente en todas. Bueno, pero la novedad del algoritmo... Eso es inevitable. Bueno, porque si el voto es automatizado, se va a decir un algoritmo. Sí. Si van a contar boletas de papel, va a ser en las mesas donde van a decir que se hizo el fraude. O sea, aquí hay una cultura de fraude en la realidad y en la imaginación, a los dos niveles. Y eso es muy problemático para una democracia. Entonces, los líderes políticos, su función es realmente trabajar junto con la Junta Central Electoral, ser vigilantes del proceso, para que al final del proceso se sientan cómodos con lo que ha pasado y le envíen la señal a la sociedad de que las elecciones fueron limpias. Ese es el reto que tiene la Junta. Perfecto. Y es el reto que tienen los políticos. Y nosotros también, como país y como ciudadanos, que vamos a hacer todo lo posible para que esto sea exitoso. Y la mejor forma es yendo a votar. César, en definitiva, ¿buen año 2020, sí o no? ¿O regular? Dependerá de nosotros, dependerá también de muchas cosas que están pasando en el mundo, pero ojalá sea un buen año. Muy bien. ¿Henry? Sí, porque debe ser puede ser un año positivo, porque es un año de posibles transformaciones. Perfecto. Y esto puede ser positivo si sabemos utilizarlo. ¿Lo de transformaciones por cambio de partido o cambio de hombre en la presidencia? Mira, un poquito todo, porque definitivamente las cosas monolíticas ya van a dejar de ser tan monolíticas. Rosario, va a ser un año turbulento. Pienso igual. Bueno, muchas gracias y como decía al principio, feliz año para ustedes 2020. Vamos a continuar con el programa. Cuidar el planeta está a tu alcance. El interés es preservar la tierra. Las cuotas son de oxígeno. El crédito es a la vida. Usa energías limpias. Muévete de manera sostenible. Date el lujo de cuidar el planeta. Hazte eco.
En esta Navidad, Claro, tu Claro prepago es Claro Kid. Con internet gratis por 30 días. 25 GB de almacenamiento con Claro Drive. Y sigue navegando con tus paquetes de internet ilimitado prepago. Ven a Claro y conoce todos los equipos disponibles para ti. Disfrútalos con GigaRed Claro. Hiperconectividad a máxima velocidad. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Algunos tienen casas que son empresas. Y hay empresas de todo tipo, incluso las que también son autos. Algunos autos se parecen a sus dueños, otros no tanto. Y hay quienes tienen autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres, sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más con seguros, mi salud, mi vida, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Fresco, graneado, siempre delicioso y enriquecido con vitaminas y minerales que se mantienen aún si lo lavas. Arroz Campos, lo mejor de la naturaleza en tu mesa. Los dominicanos celebramos la Navidad alrededor de la mesa, no importa dónde estemos. Esta Navidad, con Travesía Gastronómica, te traemos lo más exquisito del mundo y llevamos lo nacional a lo más alto. Celebremos juntos esta Navidad con una aventura alrededor del mundo en tu mesa. Por cada 1.500 pesos en compras, generas boletos con los que podrás participar para ganar viajes a experiencias culinarias extraordinarias en diferentes destinos. Travesía Gastronómica de Supermercados Nacional. La gran diferencia. Abanicos Universal, la marca más confiable del mercado, número uno en calidad y ventas, diseñado para todos los espacios, piso, mesa, pared, pedestal e industrial. Adiós calor, con Abanicos Universal, somos la calidad. Radio Centro. Este 2020, prepárate para vivir las maravillas de un espectáculo impresionante. Bienvenido a Cirque du Soleil Bazaar. Prepárate para bailes y acrobacias vivaces y coloridos con música sensacional que te dejarán boquiabierto. Sé el primero en experimentarlo. Cirque du Soleil Bazaar. Actuando en vivo en Punta Cana bajo la gran carpa por primera vez desde el viernes 31 de enero al 23 de febrero. Apresúrate y consigue tus boletas a la venta en tuboleta.com.do. Oportunidad de hacer varios reportajes que fueron en ese momento pues impactantes, para no decir otra palabra, como el trabajo que hicimos con la confusión, porque no se sabe si realmente se quería matar a David Ortiz o era la otra persona, una confusión que se mantuvo a través del 2019, que todavía hoy, 2020, no sabemos. Este fue el trabajo que hicimos. Por supuesto, bastante resumido. Entrevisté personalmente a David Ortiz en la clínica Abel González, preguntándole quién sospechaba o quién podría tener intención de quitarle su vida. No tengo ningún tipo de enemigo, yo lo que soy un comerciante, que tengo un taller. No tiene que ver con atraco ni nada de eso. El 9 de junio significó un punto de inflexión para los dominicanos sobre el sentido de la seguridad ciudadana. David Ortiz, un héroe del béisbol local e internacional, recibió un disparo por la espalda. Pareciera ser un acto de sicariato. El hecho ocurrió en un centro de diversión en la zona oriental de Santo Domingo. A las 9:22 de la noche, un tirador que luego sería identificado como Rolfi Ferreira
que fuera convicto, que había regresado a Estados Unidos hace apenas un mes, disparó contra el ex Grandes Ligas. Por el encargo que recibió, por un pago, según las autoridades, de 100 mil pesos, Ortiz se encontraba compartiendo en el Dial Bar and Lounge, un lugar muy frecuentado por figuras de la televisión y artistas urbanos. Junto a Ortiz se encontraba el presentador Joel López, quien también saldría herido por el mismo proyectil que impactó a David. Además, les acompañaba el exponente urbano secreto y otros amigos de la estrella del béisbol. Rápidamente, el móvil del robo o atraco fue desestimado por las autoridades. Ya desde tempranas horas del lunes, la pregunta más comentada en cualquier grupo era quién podría atreverse a atentar contra la vida de David Ortiz. La hipótesis sobre la causa del atentado eran variadas, pero la que cobró más fuerza fue una supuesta venganza por motivos pasionales. El martes 11 sería un día clave en la investigación. Serían apresados Joel Rodríguez de la Cruz, Calamardo, Porfirio Allende de Champs, Vázquez, Nene, el motorista Eddie Vladimir Félix García, el Nata, y ya estaba siendo procesado Reinaldo Rodríguez Valenzuela y Oliver Moisés Mirabal. Para este momento todavía se desconocía la identidad del tirador, que sería dado a conocer luego en la rueda de prensa. Y el procurador Jean-Alain Rodríguez dio la información más esperada. El nombrado Ramón Martínez Pérez, alias Rolfi, quien fue el autor material del hecho. Esta es la persona que realiza el disparo contra David. Y como hemos indicado, el mismo ha sido capturado y detenido. El día 14 surgieron un nuevo elemento en la investigación. Comenzó a difundirse a través de las redes sociales y en medios de comunicación que el posible objetivo del atentado era David, pero no Ortiz, sino Sisto David Fernández o David, el modelo. El lunes la policía informaría que ya había podido identificar el encargado de gestionar la acción, Alberto Miguel Rodríguez Mota, quien se encuentra prófugo. Debe señalarse que en declaraciones posteriores, Rolfi Ferreira indicaría que el objetivo no era David Ortiz. En la rueda de prensa llevada a cabo en la Procuraduría General de la República el pasado miércoles 19 de junio, se presentó el resultado de la investigación llevada a cabo por la policía y el Ministerio Público. Informamos formalmente que el objetivo de este atentado no era la persona de David Ortiz, sino otro individuo que se encontraba en el mismo lugar y en la misma mesa, y que por coincidencia vestía un atuendo que fue confundido con el de nuestro exbeisbolista la noche del hecho. Con relación a la motivación del crimen, todo está basado en un malentendido familiar entre David Fernández y su primo Víctor Hugo Gómez Vázquez, y una supuesta delación del primero al segundo, o sea, un chivatazo. En marzo de este año, las autoridades de los Estados Unidos, en una rueda de prensa, presentaron a los miembros del cartel del Golfo, entre los cuales se encuentra Víctor Hugo Gómez Vázquez. Y parece que David Fernández tuviera algo que ver con esto. ¿Es acaso David Fernández un informante de las autoridades nacionales o internacionales? Esta persona, que pasa desapercibida y dice ser un simple mecánico, viste ropa costosa y es propietario de un taller. Una fuente nos dice que este taller podría ser una fábrica de caletas, que es donde se esconde la droga de los vehículos para transportarla. También dice que David Fernández es un traquetero. Este término, en el argot de ellos, es la persona que se dedica a buscar drogas y mujeres a personas con dinero. Aunque los detalles del hecho fueron explicados, hubo zonas grises que hace que la gente dude y sospeche que haya más de lo que se dijo. La autoridad dominicana, específicamente en los últimos años el Ministerio Público, ha mentido tanto que ya no le creen nada de lo que diga, incluida la verdad. Otro trabajo que hicimos fue de la vida opulenta, de la demostración de dinero y sobre todo la contradicción de las autoridades a la hora de decir que este narcotraficante, como es César, el abusador,
venía ejerciendo esas labores de narco desde hacía 20 años. Y uno se preguntaba cómo es posible que se dure tanto tiempo y no sea detectado, sobre todo cuando hacía vida pública, tenía clubes nocturnos, iba a los shows de los artistas, a discotecas, bueno, y un gran etcétera. Todos sabemos cómo terminó, al final casi del año, el 2 de diciembre, fue capturado en Colombia después de que las autoridades dijeron que se encontraba en el país y los estaban a él y a otros buscando aquí, cuando él argumentó que tenía meses ya fuera de RD. Vamos a ver lo que pusimos en aquella oportunidad. El Ministerio Público se encuentra en proceso de allanamiento y registro de más de 40 locales, residencias y negocios. El martes, en horas de la madrugada, más de 500 agentes de la DNCD, 50 fiscales de la Procuraduría General de la República y 150 servidores públicos iniciaron un operativo en distintos puntos de la capital, Santiago y La Romana, allanando 10 restaurantes, 3 centros comerciales y de más de 40 propiedades de César Emilio Peralta, registradas en su gran mayoría por sus testaferros. Logramos identificar a los cabecillas de la red, a sus principales subalternos y a un sinnúmero de individuos que fungen como testaferros para lavar y ocultar el dinero ilícito proveniente del tráfico de drogas. A la ostentosidad le hacía tributo César el Abusador. Estas imágenes muestran que es un hombre de muchas fiestas, que gusta de ropas de marca y que se hace fotos encima de los asientos de las discotecas para ayudarse con la estatura y verse más alto de lo que realmente es. Mal Laren, bello, único en el país. Aquí en casa. Este reloj es un Richard Mille McLaren de $350,000, es decir, 17.5 millones de pesos. Pero no solo mostraba esta joya, sino una gran colección. En verdad creí que este es mi colección. Mira, este chopar me lo regaló Paulé. Este chopar oro amarillo, valorado en $11,296. Ulises Nardín, de oro amarillo, $19,999. Roger Dubois, oro amarillo, $36,000. Piezas con diamantes, otras piedras preciosas, que a juzgar por la autenticidad que se supone deben tener, estamos hablando de otros tantos millones de pesos en estas prendas costosas. Las extravagancias y lujo incluyen viajes en jet, botes privados para él y su cofradía. No es que yo sea creído, se lo digo con la más sincera humildad. Yo soy millonario, no es mentira. Esa vaina Fendi, eso es para hombre. Bueno, esa mesita me costaron $14,000. Eso es el diablo, eso no lo aguanta nadie. Esas copas son Hermes. Para que sepan, una sola copita de champaña de esta marca Hermes, que menciona, cuesta $310, es decir, $15,500. Ay, el que rompa una. José Jesús Tapia Pérez. Dos de los cuatro principales cabecillas de la red de narcotraficantes solicitados por Estados Unidos para su extradición aceptaron voluntariamente ser trasladados a ese país para su juicio. José Jesús Tapia Pérez, alias Bola Negra. ¿Te conoce a César? No, no conozco a nadie. El ex pelotero Baltasar Mesa es señalado por las autoridades de los Estados Unidos como uno de los líderes de una organización de transportación y comercialización de cocaína desde la República Dominicana hasta el país norteamericano. Sergio Gómez Díaz pretende parar el proceso de extradición alegando que este tiene un proceso abierto por narcotráfico desde el 2012, en tanto que para José Bernabé Quiterio se dictó prisión preventiva por 3 meses, que por solicitud del imputado será cumplida en la cárcel de La Victoria. El viernes 30 de agosto, el juez José Alejandro Vargas dictó 3 meses de prisión preventiva contra Manuel Sánchez Pérez, alias Pupilo. Marisol fue arrestada el martes en horas de la noche luego de un tercer allanamiento realizado en la torre Naco Blue Tower en un operativo conjunto con la DNCD y la Procuraduría General de la República. El viernes 30 de agosto se dio a conocer la noticia de la entrega de Yader Rafael Jaques Araújo
conocido como Jaque Mate. En 3 meses y 12 días el país estuvo en vilo buscando a César el Abusador porque se nos decía que estaba aquí en el país y que de repente ahora dicen que no, que estaba en Colombia. Él mismo admite, según usted revela en un interrogatorio, que estuvo como unos 3 meses allá en Colombia. Una fuente de nosotros establece que entró primero a Venezuela a través de la Isla Margarita, que estuvo en Maicao, y después se trasladó a Colombia. Buenas noches, general. ¿Tiene alguna información sobre eso? Sí, patria. Buenas noches. Nosotros tenemos una información básica que apunta a que efectivamente esta persona estuvo en el departamento de La Guajira. Y eso a raíz de una serie de homicidios que se han cometido en Maicao. Bueno, efectivamente una de las cosas que se dicen que desprotegió a César el Abusador fue la muerte de su socio, su protector del cartel de Guajira, el alias Toyo, que fue muerto el 21 de octubre, un sobrino muy conocido de un narcotraficante de allá llamado Nacho Pana. Estos días a partir de agosto han sido bastante complejos en varias partes de la zona caribe colombiana debido a las disputas de narcotráfico, y una de ellas se debe precisamente a la presencia de esta persona en territorio colombiano, en los departamentos de Atlántico, cuya capital es Barranquilla, en la ciudad de Riohacha y municipios como Maicao, en el departamento de La Guajira, Colombia. Bolívar ha sido ajena, donde nos encontramos, Cartagena, ha sido ajena a esos enfrentamientos debido al blindaje que se tiene para evitar la llegada de narcotraficantes a este punto. Bueno, ya para finalizar, general, me gustaría saber qué dice César, el Abusador, sobre su vida. ¿Teme por ella? ¿Teme por alguien que lo quiera matar desde República Dominicana? ¿Ha establecido que tiene miedo? Sí, por supuesto. Eso es lo que ha manifestado de manera recurrente, no solamente a nosotros como Policía de Colombia, sino también a las agencias federales de Estados Unidos. El jueves en la tarde fue trasladado a Bogotá con un avión de la Policía de Colombia. Y se espera que desde allí sea llevado a Estados Unidos. Cuidar el planeta está a tu alcance. El interés es preservar la Tierra. Las cuotas son de oxígeno. El crédito es a la vida. Usa energías limpias. Muévete de manera sostenible. Date el lujo de cuidar el planeta. Hazte eco. Celebramos la Navidad alrededor de la mesa, no importa dónde estemos. Esta Navidad, con Travesía Gastronómica, te traemos lo más exquisito del mundo y llevamos lo nacional a lo más alto. Celebremos juntos esta Navidad con una aventura alrededor del mundo en tu mesa. Por cada 1.500 pesos en compras, generas boletos con los que podrás participar para ganar viajes a experiencias culinarias extraordinarias en diferentes destinos. Travesía Gastronómica de Supermercados Nacional. La gran diferencia. Volvió la Americana. Para recordarles que Certa Mattress es un colchón de marca americana. Con doble pillow top y duradera base de alambre. Seguimos siendo el mejor colchón del mundo. And of course, we make the world's best mattress.
Cuando buscas confianza, debes ir donde las grandes marcas del mundo reciben el respaldo y la garantía real de sus productos. Y es en Seconsa donde puedes encontrar los centros de servicios más avanzados y certificados internacionalmente por las importantes marcas Apple, Dell, Samsung, KTC, Lenovo y Epson. Visítanos y recibe diagnósticos, reparación de portátiles, tabletas, computadoras y cambio de piezas por garantía. Comunícate con nosotros a cualquiera de nuestras sucursales y conoce además sobre nuestras instalaciones de redes, sistemas de seguridad y telefonías. Solo en Seconsa. Si lo imaginas, lo puedes tener. American, el nombre lo dice todo y lo tiene todo. Línea completa de refrigeración, estufas para todas las necesidades, televisores Smart y 4K, electrodomésticos con tecnología confiable y duradera. Somos la calidad. Radio Centro. Este 2020, prepárate para vivir las maravillas de un espectáculo impresionante. Bienvenido a Cirque du Soleil Bazaar. Prepárate para bailes y acrobacias vivaces y coloridos con música sensacional que te dejarán boquiabierto. Sé el primero en experimentarlo. Cirque du Soleil Bazaar. Actuando en vivo en Punta Cana bajo la gran carpa por primera vez desde el viernes 31 de enero al 23 de febrero. Apresúrate y consigue tus boletas a la venta en tuboleta.com.do. Hicimos algunas entrevistas que vamos a resumir en este segmento porque consideramos que fueron en ese momento entrevistas que arrojaron luz, que aclararon los hechos, que sirvieron para que las personas conocieran más al personaje en cuestión. Y aquí va ese collage con el resumen de estas entrevistas. ¿Por qué esa necesidad de querer nuevamente? Yo creo en la tesis de mi abuela. La experiencia es madre de la sabiduría, número uno. Número dos, tenemos y tendremos grandes y graves problemas en la economía y en el manejo de la seguridad del país, en el manejo de la cosa pública, en el manejo del ser humano y de las ventajas de proteger e incentivar nuestra democracia, que con defecto lo menos malo que hay. Entonces, yo estoy muy preocupado con lo que está pasando en el país. Entonces usted llamó un mamón a Leonel, diciendo que prefería competir porque iba a ser más difícil competir. Yo no sé, yo no dije eso. Él que habló de Yaniqueque y del mamón. Y él no sabe lo que es mamón ni Yaniqueque. Es más, yo creo que no pagaron. Yo leí en una de las entrevistas que le hicieron, que usted decía que era más difícil ganarle a Danilo Medina porque estaba en el poder y porque no era escrupuloso. No, que son y todos. Y que Leonel son era todos un mamón. Es escrupuloso. Sí. Y que Leonel era un mamón. O sea que todavía hay cosas que se le zafan. No, ¿qué es el mamón? Mamón, según mi interpretación, es como idiotón. No, mamón es una fruta. Pero que no sabe nada. Una fruta nada. Que no sabe a nada. Ah, bueno, exacto. Él no sabe a nada. Bueno. ¿Usted prefiere trabajar o competir con un mamón que no sabe a nada a un político inescrupuloso? No, son iguales. Porque qué diferencia entre los seguidores de Leonel que lo conocemos. Tenemos un glosario de corruptos con nombres que le han quitado las visas, que se exhiben sus hoteles y exhiben sus apartamentos. Ah, usted se los ha llegado, que le han quitado la visa. Lo de a los Félix Bautista. ¿Tú conoces los resultados de la Fundación Global entre nosotros aquí, Callao? Sí. ¿Eh? Hace mucho usted dijo que iba a decir algo muy importante y lo que salió fue con la Fundación, ya todo el mundo lo sabía. Yo quiero que me diga a mí los resultados de la Fundación. ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el dinero? Uh-huh. Es decir, eso no se va, ese tema no se va a acabar. Uh-huh. Porque hay que decir, no es transparencia que queremos. Estamos camino para nuestro sitio, se cambió, se puso mucha cabana y la pregunta es, ¿qué va a hacer usted hoy con Doña Rosa? Porque cumplen 56 años de casados.
No lo sabía. Son 55, Quítamele uno, quítamele bueno, uno, sí. Pues, bueno, nada, normal. Normalmente lo que nosotros queremos, y ha sido nuestra meta y nuestra expectativa, es tener una familia unida y que se sientan orgullosos. Una cenita le va a hacer, una... Bueno, eso es una cuestión rutinaria. Pero eso lo hacemos siempre, cena. O sea que no va a ser nada especial. No, nada especial, no. Oh. Nada más con la familia, que es lo que más me importa a mí. Y con los amigos, con algunos amigos. Hola, doña Rosa. No, yo soy de la zona de tres. Sin costo. Sin costo alguno. ¿Usted se acuerda de su gobierno? Yo votaría, no digo estoy seguro. Podría pensarlo. Podría pensarlo. Okay. How okay. Million people live in New York? Yes, yes, yes. You know many Dominicans live in over there? Yes, very much, yes. ¿Qué le parece? Ese esquema de Trump es un esquema de alguien que está fuera de contexto. Ese es un irrespeto a los vecinos de México, un irrespeto a nuestra gente latinoamericana y fundamentalmente centroamericana, y un irrespeto a la realidad de lo que es la sociedad norteamericana. La norteamericana de inmigrantes. Hemos hecho el recorrido. Realmente la gente lo quiere. Usted es como una especie realmente de una gente querendosa. Sí. Abraza mucho, etcétera, etcétera. Pero eso no es simulación, ¿eh? Usted es así. Sí, sí. Uh-huh. No tengo que intentar hacerlo, ¿no? Yo soy así. Uh-huh. En 2013, Bob Sarawey acompañó a su esposo, el embajador James Wally Brewster, a la República Dominicana, en una histórica gira de servicios en representación de los Estados Unidos como el primer cónyuge diplomático gay en el hemisferio occidental. Experimentó discriminación, homofobia y hostilidad absoluta mientras intentaba forjar un nuevo camino en un país conservador y religioso. En un recorrido de toda su vida, nos cuenta cómo su infancia estuvo marcada por el bullying, la humillación y la pobreza. De ahí fue catapultado en la vanguardia de la diplomacia en el escenario mundial. ¿Por qué el título de Rompiendo el protocolo? Fue un resumen de mi experiencia como el esposo del embajador de Estados Unidos. Hubo momentos en los cuales las reglas o los protocolos implementados sencillamente no aplicaban, a lo que era un esposo del mismo género, y no tuvimos una opción, la única fue ser yo mismo. Fue forjar mi propio camino, no permitir que estos protocolos, que eran de alta restricción, tuvieran un impacto adverso en las iniciativas que yo quería seguir. Hay un personaje que marca mucho el libro y que ha marcado mucho la vida religiosa y social y política del país, el cardenal López Rodríguez, que según leo en las páginas de Rompiendo el Protocolo, establece que la lucha de este señor contra ustedes comenzó en el mismo momento que se enteró de su nombramiento. En el lado de República Dominicana, sí. Era absolutamente mi creencia. Luego nosotros pudimos determinar a través de conversaciones que el cardenal sí tenía influencia sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores en ese momento y que trató de bloquear esa confirmación. Finalmente el gobierno dominicano aceptó la nominación de mi esposo, pero hubo un tiempo durante el cual, después de la aprobación del gobierno de Estados Unidos y confirmación del Senado, donde tomó entonces lugar una batalla dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la confirmación. That there was a battle within the foreign ministry in the Dominican Republic over the nomination. El enfrentamiento con la cabeza de la Iglesia Católica comenzó el mismo día que se supo la designación del embajador Brewster en República Dominicana. El cardenal López Rodríguez en varias oportunidades lo insultó, hizo maniobras políticas e influencias internacionales para impedir su confirmación. Y cuando se encontraban en el país, hubo vallas de publicidad en contra de ellos, la utilización de las redes para atacarlos y ruedas de prensa o entrevistas en la televisión con comentarios como este. A ese señor que se mete en su embajada y como mi esposa que de un señor que se ocupe de la casa. El libro no es solo la parte negativa, como pude ver, sino también que hay muchas cosas positivas de la República Dominicana.
Cualquier persona que se tome la oportunidad de leer el libro completamente e interiorizar mi mensaje va a darse cuenta que es un libro sumamente positivo. En cuanto a la República Dominicana, tiene un enfoque positivo. Yo creo que cualquier persona que haya realmente seguido a mi esposo o a mí en las redes sociales entiende nuestro amor por el país y puede dar testimonio de todas las buenas cosas que nosotros decimos. ¿Cómo? También todo lo que le decimos a nuestros amigos. Y mientras nosotros estuvimos allá como diplomáticos, recibimos más invitados al país, probablemente más que todos los demás diplomáticos combinados. Y eso es porque nosotros creemos seriamente que la República Dominicana tiene tanto que ofrecer, más allá de las playas hermosas. Hay tantos atributos que lleva el país, comenzando desde el hecho de que es el hogar de la ciudad primada de América. Nosotros tuvimos un hermoso tiempo viviendo allá, de manera general. Sabemos que el pueblo dominicano es un pueblo cálido, un pueblo que le da la bienvenida a las personas, y esto yo lo expreso a través del libro. Y de verdad, espero que las personas, a pesar de los sentimientos que yo he expresado sobre ciertos miembros de la comunidad dominicana, puedan ver más allá y entender que nosotros tenemos y siempre tendremos un espacio muy cálido en el corazón para la República Dominicana y su pueblo. For the country of the Dominican Republic and its people. Posiblemente esa entrevista sea un poco difícil porque usted no es un hombre como de hablar mucho, más bien de escuchar. Sí, nosotros le inculcamos a los policías algo que son tres letras. S-E-A. ¿Significa silencio? Significa salude, escuche y actúe con responsabilidad. Si conseguimos que todos los policías hagan eso, vamos a conseguir que la gente piense diferente a los policías. Ha sido muy difícil cambiar el concepto en dos vertientes. La mentalidad policial es difícil de cambiar, pero también cambiar la mentalidad de la sociedad hacia la policía es difícil de cambiar. Las dos. Muy difícil, al extremo. Una cultura de 83 años es difícil de cambiar. Quizás ha sido el mayor reto que nosotros hemos tenido. Cuando comenzó la policía, no comenzó como para protegerla hace 80 años, sino para vigilar la ciudadanía. Sí, nosotros venimos de ser... Nosotros siempre seremos el órgano represivo del Estado, porque somos los garantes, según la Constitución, de mantener el orden público y de garantizar el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos. La gente no confía. Nosotros estamos trabajando, haciendo el mejor esfuerzo para acercarnos a la gente, para que la gente confíe. Los policías hemos hecho instructivos, protocolos, procedimientos para que mejoren su actuación. Eso no se consigue de la noche a la mañana, pero yo siento que avanzamos. Cuando uno deja de ser director de la policía, ¿qué hace? Bueno, yo pienso trabajar, yo tengo buena oferta. Pero yo lo veo con mucho entusiasmo. Porque yo tengo buenas ofertas, además yo lo primero que voy a hacer es durar una semana entera durmiendo. El mayor general Bautista entiende que como gerente, como administrativo, tiene que trabajar en tres cosas. Mejorar la calidad de vida de los que trabajan en la institución, mejorar la calidad del servicio que ofrecen y la tercera, la transparencia en la inversión del dinero del Estado. Si usted hace esas tres cosas, usted cumplió con su papel. Nosotros hablamos de reentrenamiento y le garantizo que el reentrenamiento del primer día lo estamos haciendo. Hablamos de mejorar reclutamiento. Yo la invito que vaya a interrogar ahora mismo, cuando usted quiera, 776 reclutas que yo tengo entrenando, para que usted vea si lo están formando bien o no. Nosotros estamos haciendo cosas que van a perdurar, porque ya se acabó la inmediatez, hay un plan estratégico. El plan estratégico concibe tres elementos: inteligencia, prevención e investigación. Analizar para que no ocurra. Y si pasa, dar una respuesta con la investigación. ¿Cuántos años de atraso tenemos? Porque esas son cosas que usted me está poniendo, que no son que van a viajar a la luna. Son cosas que realmente ya debieron estar implementadas y que usted ni siquiera me lo estuviera mencionando. Pero avanzamos, mire que avanzamos, mire. Usted me preguntó que sobre cuál es, mírela aquí, y ya está la hojita que le quería mostrar, mire, contra los feminicidios, porque no paran.
contra el microtráfico. Y le estamos dando como nunca antes en la historia, yo le puedo decir que aquí se había golpeado tanto el microtráfico, como nunca antes en la historia, oiga bien. Yo con propiedad le puedo decir que nunca antes se había golpeado tanto y lo estamos golpeando nosotros. Yo pienso que la policía avanza, realmente yo estoy seguro de que avanza, de que nosotros realmente estamos haciendo la transformación. Lento, lento, general, lento. ¿Lento? Sí, lento, lento. En pleno siglo XXI, donde estamos hablando de reglamentos y cosas de esas que ya debieron estar hace muchísimo tiempo. Sí. Entonces, a uno le teme que el próximo director no tenga esa intención, no tenga esa focalización, entonces no le dé todo el ahínco y el calor que se necesita, y se vuelva para atrás, y se vuelva para adelante. Es una situación bastante difícil. Aquí lo que se necesita es voluntad, pero la formación, nosotros no nos hemos descuidado con la formación de nuestros hombres. Por ejemplo, en investigaciones criminales, el relevo está formado, se lo digo yo, que mandaba 18 oficiales a la mejor academia de law enforcement de los Estados Unidos todos los años, eso cuesta un dineral. ¿Qué de la mentalidad del policía, qué sería la mentalidad que usted entiende sea más difícil de hacerle el switcheo? La cultura de servicio que el policía tiene que tener. O sea, el policía nosotros tenemos que llevarlo a que, obligarlo casi a que él hable con la gente, que la gente pueda confiar en él, pero eso se consigue con transparencia. Pregúnteme lo que usted quiera, que yo se lo voy a responder. Porque yo estoy trabajando para poder tener una respuesta. El problema de nosotros, policía, le digo cuál es fundamentalmente, que muchos de nosotros hacemos que los rangos que van en el cuello se nos suban encima de la cabeza. Entonces, si se te estuvieron ahí, todo el mundo es chiquito. ¿Usted siente que fue o ha sido un buen director de la policía? Yo pienso que sí. Ok, cuando usted salga ya de aquí, porque le toca según la ley, dice que va a dormir una semana y va a tener dulces sueños o pesadillas. Voy a dormir tranquilo. Sí, yo voy a dormir tranquilo. ¿Con su conciencia tranquila? Con mi conciencia tranquila. Buenas noches. Buenas, Nuria. Me provoca, que lo hicimos también con Hipólito Mejía, de pedirle que uno vaya a un sitio a ver cómo la gente lo recibe, a ver si ciertamente tiene esa aceptación. Está bien, pero tú me permites cambiarme, porque yo no ando en saco en la calle. ¿Ventaja o una desventaja tener a un candidato que no ha tenido en la administración pública experiencia? En términos políticos, de elección política es una desventaja porque tampoco he hecho favores, tampoco tengo una estructura. ¿Qué parte es buena de esa, de que no tenga experiencia, que sea de hacer las cosas diferentes, de hacer un cambio radical en la República Dominicana? ¿Qué se le ha hecho difícil a usted para ser político, que haya tenido que ceder en algo? Se me ha hecho difícil un poco adaptarme a la forma un poco desorganizada de los políticos de trabajar. Que se me aparezca a mi oficina sin cita, por ejemplo. Tiene una universidad, la OIM, una universidad que podría haber sido, por los años que tiene, una de las mejores del país. Pero ciertamente no lo es. Hay mucho descuido en la universidad y es parte de su familia. De hecho, hay tanto descuido que usted estudia en INTEC y no estudia en su propia universidad. ¿Por qué? No, pero eso no es por descuido. El descuido, yo, por un tema de conflicto de intereses, yo no puedo estudiar en esa misma universidad porque era muy difícil estudiar en el mismo lugar donde, imagínate, los profesores son tus propios empleados. Entonces, eso es un tema de un conflicto de interés. Y la Universidad OIM es la universidad, primero, más económica del país y la universidad que tiene la mayor cantidad de profesionales exitosos. El poder, mírenlo ahí, el poder diseñado en una cúpula y varias habitaciones que parece un palacio real. Bueno, ese es el poder para usted. Esa es la casa de gobierno. El poder para mí es un lugar donde tú puedes hacer grandes cambios para la República Dominicana, cambios positivos, cambios duraderos, que mejoren la calidad de vida. Pero sobre todo el poder es pasajero. Si tú sabes cuáles son sus tres debilidades. Pero yo se la bajé a uno, acuérdese. Mira, mucha gente piensa que debo de ser más populista y hacer propuestas, muchas que son a veces difíciles de cumplir. Yo soy muy racional en el pensamiento y quizás debiera ser más emotivo
O sea, ese es un tema. O sea, de pensar muy racional, que tiene que ver con propuestas muy claras, muy específicas, a ser un poco más emotivo. Quizás eso es uno de los cambios que tenemos que hacer. ¿Qué necesita un país ahora? ¿Un presidente más emotivo o más lógico? Para llegar al poder necesita más emotivo, pero para gobernar necesita más lógico. ¿Cómo usted cree que va a poder ciertamente ganar contra esa ofensiva del gobierno tan desproporcionada, injusta e ilegal? ¿Y cómo ganó Antonio Guzmán en el 78? Eran tiempos ya de hastío demasiado grande. Bueno, pero tú mismo lo habías dicho que hay un gran hastío ahora. Pero no creo que el nivel fuese tanto como el de Balaguer. Versus yo, Danilo, yo Danilo pienso... todavía la gente lo acepta. Hay encuestas donde Danilo todavía tiene el crédito del público. Pero nosotros vamos a ganar, porque la gente está cansada del modelo del PLD. ¿Algo bueno que haya hecho Danilo Medina? Bueno, mira, el teleférico es un proyecto desde el punto de vista de costo-beneficio, un buen proyecto. El 4% a la educación, de asignarlo, eso es positivo, sin embargo la ejecución ha sido negativa. Dígame... brevemente, los tres enclaves más importantes. Bien, crear empleos. Bueno, sí, pero por ejemplo, cuando me dice crear empleos, ¿cómo? ¿Dónde? Primero, fortalecer nuestras instituciones para fortalecer la seguridad jurídica. Después, entonces, crear incentivos, los incentivos tributarios que vamos a crear van a estar relacionados directamente con la creación de empleo. Vamos a crear polos de desarrollo. Por ejemplo, el polo de Manzanillo va a ser todo un desarrollo a través del puerto de Manzanillo que va a fortalecer toda la zona franca del sector, fortaleciendo también la exportación de banano. Vamos a crear otro polo turístico en Bahía de las Águilas que lo va a realizar el gobierno como realizó el proyecto más exitoso turístico que hizo un gobierno alguno. Puerto Plata. Puerto Plata, que ahí fue donde nació el turismo, Nuria, en Playa Dorada. Ese es el primero, que fue bastante largo. ¿El segundo? Criminalidad. Yo te aseguro que en 2 años nosotros bajamos la criminalidad en 50%. Lo después va a ser más lento, porque hay una serie de raíces de la delincuencia que nos van a tomar años, décadas en ir mejorando y cambiando. ¿El tercero? Mejorar los servicios públicos en términos generales. ¿Transporte? Transporte, salud, educación y la infraestructura. Cuando hablo de infraestructura y servicios públicos, agua. Yo voy a construir todos los acueductos de la República Dominicana. Como lo acusan de que debe ser más emotivo. Más populista. Más populista. Entonces le traje aquí el parque Enriquillo. Vamos a ver cómo le va. Bueno, vámonos. Okay. A desmontarnos. Usted, mi querida. Por usted que yo voy a montar. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Demos un abrazo. Pero y una foto para que te quemaste, venga. Entonces vamos a ver. El cambio. El cambio. No hay más que hablar. New plans for you. Club Body Shop presenta sus nuevos planes. Elige tu plan y personalízalo a tu gusto, integrando movimiento, entrenamiento, spa y wellness, coaching nutricional, banda MyZone y otros servicios. Club Body Shop, bienestar integral en Santo Domingo, Santiago y Punta Cana. Para más información, consulta nuestras redes o llámanos al 809-541-0101. ¿Qué hace que las licuadoras Oster sean únicas? Sistema de acople todo en metal, jarra de vidrio refractario desarmable y de fácil ensamblaje, revolucionaria cuchilla picayelo, poderoso motor. Oster, somos la calidad. Radio Centro. Si eres supercliente de la cadena, aprovecha este martes nuestros descuentos en carnes y pescados. Algunas restricciones aplican. Más detalles en la prensa. Disponible también en Servimercado La Cadena. Supermercados La Cadena. Unidos a ti, somos super. Volvió la Americana.
para recordarles que Certa Mattress es un colchón de marca americana con doble pillow top y duradera base de alambre. Seguimos siendo el mejor colchón del mundo. And of course, we make the world's best mattress. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Este 2020, prepárate para vivir las maravillas de un espectáculo impresionante. Bienvenido a Cirque du Soleil Bazaar. Prepárate para bailes y acrobacias vivaces y coloridos con música sensacional que te dejarán boquiabierto. Sé el primero en experimentarlo. Cirque du Soleil Bazaar. Actuando en vivo en Punta Cana bajo la gran carpa por primera vez desde el viernes 31 de enero al 23 de febrero. Apresúrate y consigue tus boletas a la venta en tuboleta.com.do. Una consecuencia grave para el turismo, una cantidad de muertes de turistas una semana tras otra semana. La verdad que fue una coincidencia fatal que afectó la economía de nuestro país y la imagen turística de República Dominicana. Vamos a recordar esos eventos y vamos a actualizar ese tema. En lo que se refiere a las estadísticas y a las pérdidas económicas que arrojaron esos trágicos hechos. El 2019 fue un año negativo para el turismo. Una serie de acontecimientos lamentables donde las víctimas fueron turistas ha pasado factura al sector. Entre mayo y junio se reportaron el ataque de la turista Tammy Lawrence Dellin en un hotel de Punta Cana y la muerte de 7 estadounidenses, 6 de ellos hospedados en hoteles del este. Robert Wallace, John Concordan, Miranda Shop Warner, la pareja Nathaniel Holmes y Cynthia Day, Leila Cox y Joseph Allen. Podemos decir que hemos sido víctimas de una
embestida mediática que realmente no tiene precedentes en los países de la región. Básicamente no estábamos preparados para lidiar con ese tema de crisis, que fue, creo que principalmente, una crisis de mal manejo de comunicación. De repente, las vacaciones idílicas en el país se convirtieron en una decisión arriesgada. Y así lo contó CNN, Univision, Daily News, Fox News y New York Post, cuya cobertura fue implacable. Fue tanto el impacto que el FBI tomó riendas de la investigación de la pareja que apareció muerta en la habitación de un hotel. Finalmente se determinó que todas las causas de fallecimientos fueron naturales, pero ya el daño estaba hecho y el efecto fue casi inmediato. En agosto, el hotel Majestic Resort Punta Cana, donde fue el ataque a la turista Tammy Lawrence, detuvo sus operaciones desde agosto hasta noviembre debido a las tantas cancelaciones. De hecho, el hotel fue demandado por 3 millones según los medios estadounidenses. El Hotel Bahía Príncipe de Río San Juan también fue otro afectado. Este cerró definitivamente sus puertas. También se le sumó la denuncia de la Federación Nacional de Trabajadores Hoteleros, que aseguró que más de 10.000 empleados del sector se vieron sin trabajo. El petróleo no subió todo lo que se esperaba, porque el oro subió más de lo que se esperaba. Entonces, eso puede estar compensando los dólares que no van a entrar por turismo. Eso es cierto a nivel macro. Ahora, el señor que era bartender en Río San Juan, donde el hotel ha cerrado, ¿a él qué le vale de que el petróleo no ha subido? Durante los primeros 5 meses del 2019, el sector registró un alza en la llegada de turistas extranjeros en comparación con el 2018. Sin embargo, las cifras de llegadas del segundo semestre no superaron las del mismo periodo del 2018. Se estima más o menos un promedio de $1,200 por turistas. Tú pierdes 100,000 turistas, tú multiplicas por 1,200, si no me falla la calculadora mental, tú tienes ahí $120 millones que se pierden. El gobernador del Banco Central ha estimado para este año un impacto negativo que va a superar los $400 millones. En concreto, hasta noviembre del 2019 llegaron al país 211,867 turistas menos que en el 2018, lo que equivale a una pérdida económica que supera, y siendo muy complacientes, unos $230.5 millones, es decir, más de $11,525 millones, que dejaron de entrar al país por concepto de turismo el año pasado. Como si fuera poco con lo que vivió el país, se sumaron las condiciones económicas y sociales de los emisores de visitantes, lo que también tocó las fibras ya golpeadas del turismo. En esencia, lo que tú estás viendo es que todas las geografías, por razones diferentes, Estados Unidos, Canadá, crisis reputacional, Europa, situación económica, Latinoamérica, situación social, te muestra que es muy difícil que en los meses de invierno, que es la temporada más alta, puede haber una recuperación importante. Y ya como si este panorama no fuera suficiente, noviembre también tuvo sus tragedias. El pasado 12 fue encontrada maniatada el cadáver de Patricia Ann Anton, una profesora estadounidense que hacía vida en Cabarete. Los medios internacionales volvieron a despertar la alarma. Y el pasado 26 de noviembre, el choque de un autobús turístico y un camión dejó al menos 41 rusos heridos, de los cuales 15 en estado de gravedad. El accidente ocurrió en la autovía del Coral, cuando los extranjeros se trasladaban al aeropuerto de La Romana para tomar un vuelo con destino a su país, después de terminar sus vacaciones. El Ministerio de Turismo y los empresarios han tratado de levantar el sector con un fondo de $5 millones y con varias campañas, incluyendo la última ofensiva titulada The Real RD, que busca volver a posicionar a la República Dominicana en la élite del turismo.
Navidad, Claro, conecta tu hogar con el internet inalámbrico fijo en tres sencillos pasos. Adquiere, instala y disfruta. Navega con planes desde 3 megas por 850 pesos mensuales y disfruta la Navidad en familia, navegando sin límites en la red más rápida del país. En Supermercados La Cadena, ahora estamos para servirte todos los domingos y días feriados de 9 de la mañana a 8 de la noche. Supermercados La Cadena, unidos a ti, somos Super. La patria nos llama y eres parte importante de las elecciones 2020 de la República Dominicana. Orgullosos de ser dominicanos, siempre tenemos en alto nuestra identidad y amor por nuestra nacionalidad. Celebremos todos este evento, que es la fiesta por la democracia, reflejando transparencia, respeto, lealtad, deber y derecho al voto. Elecciones 2020. La patria nos llama. Junta Central Electoral. American, el nombre lo dice todo y lo tiene todo. Línea completa de refrigeración, estufas para todas las necesidades, televisores Smart y 4K, electrodomésticos con tecnología confiable y duradera. Somos la calidad. Radio Centro. Alarmas AAA, más de 20 años de experiencia, instalando nuestro sistema en residencias y prestigiosas empresas, hablan de nosotros. Ofrecemos sistemas y servicios de alarmas contra robo, desde la más sencilla hasta la más sofisticada. Central de monitoreo, que vigila tu casa o empresa las 24 horas, y servicio de respuestas con guardianes. Todo lo que puedas imaginar para protección, seguridad y comodidad, nosotros lo tenemos. Con tecnología de las mejores marcas del mundo. Alarmas AAA, un símbolo de protección y seguridad. Mr. Science, taller publicitario. Somos una fábrica enfocada a la comunicación visual y publicidad. Ofrecemos los servicios de bajantes, carpas, identidad corporativa, exhibidores, letreros, murales y artículos promocionales. Contamos con más de 15 años de experiencia en el mercado. Mr. Science. Cuando buscas confianza, debes ir donde las grandes marcas del mundo reciben el respaldo y la garantía real de sus productos. Y es en Seconsa donde puedes encontrar los centros de servicios más avanzados y certificados internacionalmente por las importantes marcas Apple, Dell, Samsung, KTC, Lenovo y Epson. Visítanos y recibe diagnósticos, reparación de portátiles, tabletas, computadoras y cambio de piezas por garantía. Comunícate con nosotros a cualquiera de nuestras sucursales y conoce además sobre nuestras instalaciones de redes, sistemas de seguridad y telefonías. Solo en Seconsa. Si lo imaginas, lo puedes tener. En Pastry Repostería, cada día pensamos en ti, dándole sabor a todo lo que hacemos y poniendo pasión y amor en cada detalle. Para nosotros, tú eres lo más importante. Visítanos y vive una experiencia llena de dulzura. Avenida Sarasota, número 94, Bella Vista. Pastel de postería, productos elaborados como si fueran hechos en casa. Este 2020, prepárate para vivir las maravillas de un espectáculo impresionante. Bienvenido a Cirque du Soleil, Bazar. Prepárate para bailes y acrobacias vivaces y coloridos con música sensacional que te dejarán boquiabierto. Sé el primero en experimentarlo. Cirque du Soleil Bazar. Actuando en vivo en Punta Cana bajo la gran carpa por primera vez desde el viernes 31 de enero al 23 de febrero. Apresúrate y consigue tus boletas a la venta en tuboleta.com.do.
ya pues al final de este primer programa del 2020. Ya, si Dios quiere, la semana que viene vamos a estar nuevamente con nuestra programación habitual. Que Dios nos vea con ojos de piedad en este 2020. Buenas noches. Hasta la próxima entrevista.